Nos vamos a Salta, el primer viaje internacional de la comunidad de riders de BMW Motorrad. Bueno, un día muy especial en el que se presenta oficialmente este viaje, que por supuesto va a ser el primero de muchos otros y que por supuesto va a dar mucho que hablar. Marcelo, un gusto que nos recibas acá realmente, y sobre todo un día muy especial para la marca y para la comunidad de riders. Así mismo, como mencionamos en el lanzamiento del programa de viaje, realmente estamos muy emocionados y contentos de poder realizar este viaje, Raúl, que lo estamos posponiendo ya hace prácticamente un año. Y hoy se dieron las condiciones y bueno, manos a la obra. Sin duda. Marcelo, comentanos un poco, si bien ya es muy evidente, por supuesto, el destino, ¿cuáles son los puntos o las ciudades por donde van a ir pasando y sobre todo qué tipo de actividades están previstas? Bueno, si bien el destino final es Salta, tenemos programado parar en Tafí del Valle, Cafayate, Purmamarca, Salinas Grandes, Humahuaca, el Cerro 14 Colores. En realidad son destinos paradisiacos, son destinos que para el rider es un sentimiento poder llegar con su motocicleta, poder disfrutar de la compañía de los amigos y del entorno de la naturaleza, Raúl. Ese es nuestro principal objetivo en este viaje. Y bueno, por supuesto, cuidando siempre los detalles de seguridad, Raúl. Sin duda. ¿De cuánta gente va a estar compuesta el grupo en este primer viaje? El grupo total de acompañantes son 34 personas, son 26 motos fuera del staff. Entonces, es un grupo grande, es el primero que se hace con BMW con esta cantidad de personas. Y va a estar distribuida en tres grupos de viaje con un lapso de tiempo de salida de cada uno de ellos. Excelente. Marcelo, durante la presentación vimos que la organización, en este caso el grupo Garden como representante de la marca, hace mucho hincapié sobre todo en la seguridad. ¿Cómo va a estar organizado eso? Así mismo, el rider que participa debe tener su equipo completo de seguridad, sus botas, pantalones, chaquetas, guantes, cascos, ¿verdad? Contar con los seguros correspondientes, contar con el seguro de salud, de la motocicleta. De hecho, que nosotros hicimos mucho énfasis en la revisión de la motocicleta antes del viaje. Y antes, durante y al término del viaje para el regreso, ¿verdad? Nosotros nos acompaña una camioneta de apoyo. Con un paramédico, mecánico, herramientas, cubiertas de repuesto. O sea, tratamos de prever todo tipo de situaciones que se puedan dar en un viaje. Esperemos que no se use nada, pero no, aún así contamos con todos esos elementos para cuidar de que el cliente y el usuario de BMW esté cómodo, disfrute de su moto y tenga la seguridad que hay gente cuidando de cada uno de los detalles. Sin duda, y aparte, Marcelo, yo creo que el marco en sí, que va a ser, digamos, la provincia de Salta, porque van a ir tocando varios sitios muy emblemáticos, muy históricos, muy culturales inclusive, yo creo que es, como dije, el marco perfecto para que la gente pueda disfrutar de esto bajo una organización que se ocupó de todos los detalles. Y realmente fue un trabajo muy arduo, Raúl. No es fácil, si bien viajar entre 7 o 8 riders ya se torna a veces medio complicado el tema de las reservas, dónde vas a parar para cenar, y imagínate con 33 personas, realmente fue un desafío. Los hoteles, los restaurantes, los sitios, el repostaje, o sea, realmente es un desafío bastante grande, y la organización creo que vamos a lucirnos en esta oportunidad. Sin duda. Marcelo, aparte sabemos también de que dentro de la agenda de actividades que ustedes como representantes de la marca tienen previstas, van a haber otros viajes seguramente a destinos diferentes. Así mismo, este es el puntapié
de los viajes internacionales de BMW. Estamos proyectando para octubre un viaje a Brasil. Estamos definiendo fecha exacta y lugar. Ese sería el segundo del año. Y también tenemos un desafío bastante más grande el año que viene. Ese ya es un desafío bastante difícil. Ushuaia. Ese es un sueño que tenemos ya hace tiempo y estamos trabajando en ello, Raúl. Excelente, Marcelo. ¿Hay algo que quieras, sobre todo, comunicar a esa comunidad de riders fanáticos de la marca con este primer viaje que ahora se pone en marcha? Y bueno, invitar a todos los clientes a que se acerquen. Todavía hay unos lugares disponibles, que se acerquen, que averigüen. Y bueno, acercarse a nuestra casa en BMW, a compartir con los vendedores, a compartir con el grupo técnico y que conozcan el mundo BMW, que conozcan la moto, que conozcan las virtudes que tiene la marca, tanto en repuestos, servicios, garantías. En realidad, Raúl, transmitirle al cliente de que si adquiere una BMW está adquiriendo más que una motocicleta, sino la experiencia de un rider. Excelente, bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Por supuesto, felicitaciones por la organización y sobre todo desearles éxitos y buenas rutas en este primer viaje internacional y sobre todo un feliz retorno, que es realmente el objetivo final de todo viaje, porque el viaje termina cuando volvemos a casa y tenemos la oportunidad de compartir esas anécdotas y esas experiencias que, por supuesto, cada viaje sobre una motocicleta son realmente inolvidables. Así mismo, Raúl, el viaje para nosotros va a culminar cuando cada rider apague su motocicleta en su casa y pueda sentarse y recordar los momentos que pasaron con nosotros. Excelente, bueno, así con Marcelo aquí desde el showroom de BMW Motorrad Paraguay, lanzando este primer viaje internacional de BMW Motorrad Paraguay.